Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a Disneyland Adventure. Para mí es un placer, un honor el poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y sobre todo también a esta serie. Y como siempre digo, pues si os gusta el contenido del mismo, de este canal, Juegos Perdidos, pues por favor dadle un like y si os suscribís, pues entonces me haréis muy feliz. También os quiero pedir disculpas porque hay unos últimos vídeos, los cuales no sé exactamente cuáles han sido, me parece que son el vídeo 34-35 y no sé, ahora en estos momentos no sé cuántos vídeos habrá entre medias, si es que son los que le preceden, etcétera, no tengo ni idea ahora mismo, pero bueno, la cuestión es que esos vídeos tenían mucho lag, es una realidad, se cortaban mucho, se quedaban muy pillados. Cuando estuve jugando en ese momento, yo me parece que lo estaba diciendo, ¿no? Estaba diciendo, no, no va muy bien el juego, tal y tal. Bueno, pues luego después en la edición no me di cuenta, sinceramente, no me di cuenta de esos lagueos. Y al subirlo, pues alguno de vosotros me lo comentó y ya, evidentemente en YouTube se notaba mucho más. Así que nada, esperemos que esta vez a la hora de grabar se quede bien. Vamos a ver el progreso del juego, que de momento llevamos un 29% completado. Seguimos en Country Country, en Country, yo diré, Critter Country, perdón, que llevamos un 39% aquí. Tenemos todavía también bastante faena. Y en cuanto al tema de secretos, nos falta, me parece que encontrar una foto. Me parece, si mal no recuerdo, es una fotografía de uno de los Mickeys. Una o dos fotografías, creo que son. Eso, los Mickeys ocultos. Creo que es una o dos fotografías, me parece. Las atracciones, evidentemente, como nos pasa con el resto de lugares del parque, pues no hemos hecho nada. No hemos subido muy poquito. Hemos probado la atracción de Winnie the Pooh, la de los globitos y tal, y bueno, no, no está mal, no está mal. Lo que pasa que ya sabéis que el control en este juego es un poquito de aquella manera. Así que nada, realmente aquí sería echar un vistazo más, a ver qué podemos pillar. Y en el diario de aventuras, el mensaje en una botella, el problema es que tenemos que meternos dentro de la atracción, ¿eh? Busca el tesoro en el bosque de los Cienacres. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es? Luego, el golpe también forma parte de algo que tenemos que realizar en cuanto al disfraz de Zoro en Splash Mountain. Tenemos que meternos en la atracción para poder terminar con esa misión. Cáete los guardianes espaciales, ayuda a Tiana, reúnete con Sheriff. La cinta perdida todavía sigue por ahí. Pesca de perlas, pastel de grosella, unirse a los niños perdidos. Preparativos para el baile. Regalo de bestia. El mundo del hombre. Caza del tesoro. Traje de Jasmine. ¿Dónde estoy? Buah, es que hay. Este me parece que también tenemos que meternos. Mira, haz fotos para el almanaque de Barty el Negro. Bueno, podemos echar un vistacito ahora aquí y ver si somos capaces de encontrar lo que nos falta. Álbumes de fotos. Mickeys ocultos. Critter Country, ya os digo yo que falta uno. Falta uno. Hombre, por la posición, os dais cuenta. Pero bueno, aquí no va en orden. Porque en teoría este tendría que ser el primero que encuentras, ¿no? Al entrar en el. Si nos lo pusieran en orden, no de aparición, sino en orden de lugar, para entendernos, ¿no? Porque este sería el primero, que este es el más lejano, para entendernos. Bueno, no. En teoría sería este, ¿no? Creo. No estoy, ahora no sé muy bien si este sería el primero o este sería el segundo. En cuanto a cercanía, en cuanto a posición dentro en el mapa, ¿no? Para entendernos. De fuera hacia adentro. No sé. Podemos echar un vistacito, dar una vuelta. Porque. Por si acaso pillamos algo. Y luego después podemos ver el tema de el cómo estará
En Crystal Country. Vale. Oh. Progreso del juego. Libros de Bella. Y lo de Cenicienta, que lo tenemos todo. Los Daffy llevamos 9 de 10. Tarros de miel no llevamos ninguno. Lace para Stitch, los tenemos todos. No sé si hay que llevárselos, No tengo ni idea. No tengo ni idea, ahora mismo. Quizá este debería ser mi nuevo rincón de pensar. No es un día de muchísimo viento. Que tengas un buen día, Piglet. No puede faltarte una foto suya. No me hagas caso. Nadie lo hace nunca. Bueno, te voy a enseñar unos rebotes, Julie. Tiene unos piezazos rebotadores, pero no parece querer usarlos. Qué raro. Vale, perdonad, estaba con el móvil, he visto que me habían mandado un mensaje. Nada. Continuamos. Parece que todos están de nuevo. Vale, ahora va genial. Saludos. Ahora va muy, muy, muy fluido. Pero. Saludos. Es un sitio tan pequeño y a la vez tan grande. Va a hacer sol, por si a alguien le interesa. Si me vas a... No sé a dónde llevan estos caminos, pero puedo decirte cómo llegar aquí. No es que sirva de mucho, pero bueno. ¿Y esto de tus palomitas? ¡Es lo que más les gusta a los Tigers! Todos están entusiasmados. No es que me... Me alegro de verte. ¡Feliz Día del Viento! Porque es hoy, ¿no? Este sitio me parece de lo más interesante. Oh, saludos. Yo creo que lo que tiene que ver con las farolas y todas estas cosas, yo creo que lo hemos sacado todo ya, ¿eh? ¡Hola! Lo que pasa es que no... Creo que lo hemos sacado todo. De las rocas aparece por ahí el signo de Mickey o algo, pero no sé si estaba hecha esta ya, yo creo que sí. Yo creo que sí.
complicado, ¿eh? Es, no sé. No, 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 soy capaz de sacar este último Mickey. Tal vez tendría que pasar del tema y seguir. Nada, ni en el suelo, por ninguna parte. Aquí me sale para hacer foto. Si ves un Mickey oculto, no dejes de usar la cámara. Interesante. ¿Me estás diciendo qué pasa? ¿Que hay algún Mickey por aquí? Por la general, cuando suelta eso es porque me está dando. Me está dando una pista. Bueno, según le. ¡Ah, míralo! Lo he encontrado. Creo. ¿Está ahí? No, 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 no. Este me parece que ya le hice la foto. Este ya le había hecho la foto. Sí. Este ya le había hecho foto. Progreso. A ver. No, me he equivocado. Son fotos. Es este. Vale, me gozan un poco. Claro, me está diciendo el Mickey oculto, pero es que ese no, ese ya está, ya no está oculto. ¿Y esto por qué? Yo creo que este ya lo había hecho. Pues no lo entiendo, chicos, si ya lo he hecho, no sé por qué me lo marca otra vez, como que tengo que volver a hacerlo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¡Cuánta gente hay aquí! Espero que sean sociables. Ah, chicos, es que no sé, no sé. No tengo ni idea dónde puede estar ese. Vamos a centrarnos en... En el diario de aventuras. Y hasta vamos a hacer alguna... Alguna aventura chula, venga, va. Es que si no... Un traje para Jasmine. Busca dátiles. Ayuda a Genio a crear un vestido para Jasmine para el banquete real. Pues venga, va. Vamos a por este. Venga. Aladín, cuenta contigo. No lo olvides. Sí, sí, sí. ¡Anda! ¡Hola! Sí, ando. No, bueno, más bien corro. Aquí estamos, cogemos todo lo que podamos encontrar por aquí. Lo que nos pille de camino, ¿eh? Tampoco. Ojalá tu camino te lleve a la buena suerte. Estamos, entre comillas, relativamente cerca. Ahí arriba. Parece un trabajo para tu varita mágica. Ahí arriba. Vale, ahí arriba. Arriba.
Dátiles. Uno de tres. Vale, sí, es que estamos en la zona donde tienen que salir los dátiles. Así que tienen que... Tiene que haber más por aquí. Adventureland es chiquitina. Mira por dónde. El primero de los tarros de miel. Vale. Hola, ¿listo para la aventura? Dátiles, dátiles, dátiles. Look at all these man cubs. Mowgli must be really loving. Dátiles. Parece que lo estás pasando bien. Dátiles. Mi próximo truco, manejar una alfombra mágica, es fácil. De la chistera. Dijo que ella lo haga todo. Anda, mira. Un libro. Por su... Tres de 10 libros de Bella. Ya está. Vale. He oído que Genio ha terminado el traje. A Yasmín le hará mucha ilusión. Oye, ¿podrías llevarle estos dátiles? Tuyo es el mérito por haberlos encontrado. Sé que ella querrá agradecértelo. Tarea completada. Eso es. Solo tienes que meterte en todo el meollo. Si veis a algún guardia de palacio, avisadme, ¿vale? Oye, qué traje más precioso. Será perfecto para el banquete real. Y los dátiles que me trajiste están deliciosos. Quisiera pedirte un favor especial. He perdido mis brazaletes cerca del río. Espero que no se los haya llevado la corriente. ¿Podrías encontrármelos? Vale, guay. Yo no sé si ya esta la tenemos fichada ya. ¡Qué guay! ¡Bailas de maravilla! Tus deseos son órdenes. No tengo ni idea. Aquí tienes. Sí, la tenemos ya fichada. Ya, ya está. Gracias. Suerte, amigo. Seguro que encuentras mis brazaletes. La primera vez que salí de palacio, me lo pasé de maravilla con solo ir al mercado. Ah, amigo, los brazaletes están en Jungle Crash. Todo nos manda a las atracciones para que al final montes en ellas. Bienvenido. Buenísimo. Ya no tengo que conceder deseos, pero tal vez si os portáis bien conmigo... Ahora no te metas en ningún lío. Bueno, pues nada, pues ya está. Vamos a hacer otra. Haz fotos para el homenaje de Barty el Negro. Venga, vamos a hacer esta. Me alegro de no ver a Jafar por aquí. Nunca me fiaré de ese villano. Ah, pues oye, Jafar sería un buen villano, ¿eh? ¡Ahí arriba! Parece un trabajo para tu varita mágica. Ahí arriba. Ah, amigo, mira. Bolsa de hermano Rabito. Bueno. A ver. Aquí hay monedas. Por aquí hay monedas. No. Ah, vale, hay monedas. Sí que hay monedas, sí. Me
Tacatá y tacatá. Y una agonía, tío. Veo monedas soltando y voy por ellas. El negro sigue vivo y merodea por algún lugar de este mismo puerto. El destino te ha hecho pasar por aquí. Bueno, sí, ¿para qué voy a hablar con él? Si ya sé lo que tengo que hacer. Sacar fotos. Lo que pasa es que no tengo... ahora sí. Muy bien. Vale, uno de tres. ¡En guardia! Corre el rumor de que el aterrador Barty el Negro sigue vivo, pero vea por ahí. Vale, guay. ¿Ah? ¿Para allá? ¿Seguro?